tenemos de nuevo, señor Andrés Segovia. ¿Es? Andrés Segovia me dijo. ¿Nahuel qué? Nahuel, Mariano. Nahuel Mariano, no lo tengo registrado. No. ¿Es nuevo? Como Mariano Moreno. Y como Nahuel Moreno también. Nahuel Moreno. Es verdad. Un viejo trotskista de este país. De este país, y ya dejamos la broma porque vamos a entrar sobre una de las noticias que en el ámbito local son pesadas, realmente sí. Le quiero preguntar sobre, hay una línea, había una línea o habrá una línea, no lo sé, comunal, así de es. Colectivos. ¿Qué pasa con eso? La verdad que nos enteramos nosotros hace tres semanas atrás que empezaron a llegar telegramas de despido a los choferes y a los trabajadores de la línea comunal. La línea comunal es la 504, es la única línea de colectivos que une el sur con el norte de nuestra ciudad, una línea para nosotros fundamental para comunicar el distrito. Bueno, empezaron a llegar los telegramas de despido y dejó de funcionar. Claro, no es que llegaron los telegramas de despido y se tomó otra gente, sino que llegaron los telegramas de despido y la línea dejó de funcionar. A lo cual, rápidamente, yo como concejal, bueno, en enero no me fui de vacaciones, espero poder irme a fines de febrero o en marzo, poder salir un rato, pero bueno, como estuve acá en enero, rápidamente hice contacto con los muchachos, con los choferes. Y empecé a interiorizarme de la situación, lo que nos hizo saber de toda la trama, digamos, bastante sucia que rodeó a la línea comunal. Y además tomándolo en enero, primeramente en enero, ¿no? En enero suele ser una fecha clave, como justamente la mayoría de la gente está de vacaciones. Y no se termina de enterar de las cosas, y entonces cuando llega marzo ya está todo dado por hecho. Por eso ahí está habiendo grandes despidos en esta época del año también. Bueno, cuestión que a raíz de eso nosotros nos interiorizamos, me fui a charlar con los choferes, tuvimos reuniones y nos damos por enterado de que la línea no funciona más, que están 22 trabajadores en la calle. Que realmente es una pena, que realmente son familias que no tienen hoy por hoy para llevarle el pan a sus hijos, y a nosotros nos preocupa mucho, así como nos preocupa también que quede incomunicado nuevamente el sur y el norte de nuestra ciudad. Sí. Una línea que tampoco es que era el ejemplo de funcionamiento, ¿no? La línea, primero un ramal ya no funcionaba, después cada vez porque se rompían los coches, cada vez menos frecuencia de colectivo, entonces lo que hizo que la línea se fuera deteriorando. Ahora, así todo, funcionando bastante mal o medianamente mal, la línea servía y le sirve a la ciudad. Así que, bueno, en ese camino nosotros rápidamente hicimos un pedido de informes donde le preguntamos al intendente que nos explique a ver por qué hoy la línea no funciona. Sobre todo, porque el 11 de diciembre, cuando nosotros tratamos el presupuesto en el Consejo Deliberante, se le asignan y se presupuestan 19 millones de pesos a la línea comunal. Ah. O sea, nosotros aprobamos un presupuesto para el 2016, mandado por el Poder Ejecutivo Municipal, por el mismo intendente que lo tiene que cumplir, manda un presupuesto al Consejo Deliberante que se aprueba sin modificaciones de 19 millones de pesos para la línea comunal. Y en los días manda telegrama de despido y cierra la línea comunal. Entonces nosotros presupuestamos una cosa y termina siendo que eso no funciona. Pero ahora, no es que en Ituzaingó hubo un cambio de gobierno y entonces, bueno, viene un nuevo gobierno y resulta ser que el presupuesto era un mamarracho o pasó algo extraño. Simplemente seguimos con el mismo gobierno que tenemos hace 20 años que presupuesta una cosa y a los días, no deja pasar, no sé, ni dos semanas, que ya empieza a cerrar la línea y a enviar los telegramas de despido. La verdad que son cuestiones muy inentendibles. Si yo tengo la planificación de cerrar la línea comunal, ¿por qué voy a presupuestarle 19 millones de pesos a la línea comunal? 19 millones de pesos, aparte que no eran todo que ponía Ituzaingó, se presupuestaban 7 millones de pesos
en venta de pasajes durante todo el año, 2 millones de pesos que era el subsidio al gasoil y 10 millones de pesos que era subsidio de la SUBE. Entonces nosotros decíamos, bueno, la línea tenía un presupuesto para funcionar, ¿cómo puede ser que a los pocos días desaparezca, la hagan desaparecer? La verdad que para nosotros es bastante, se podría decir, irresponsable, desprolijo. Hay funcionarios que están a cargo de esta línea, habría que ver qué funcionarios están a cargo directamente de esta línea, porque no puede ser que los funcionarios informen una cosa, si se quiere, al Poder Ejecutivo, es decir, mira, la línea va a funcionar así, o sea, va a tener tanto dinero, y a los días ya no funcione más y se desguace la línea. La verdad que es realmente una vergüenza lo que han hecho y para dónde quieren llevar el tema de la línea comunal. Así que nosotros mandamos el pedido de informe, esperamos que los concejales, el resto de los concejales de la oposición nos acompañen. En esto ya hemos tenido un compromiso del presidente del bloque del PRO, que dijo que nos iba a acompañar, un compromiso del Frente Renovar, que nos dijo que nos iba a acompañar, así que nosotros esperamos poder mandar este pedido de informes y poder recibir las respuestas correspondientes del Poder Ejecutivo y que la línea vuelva a funcionar, que sus trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo, porque es realmente grave que hoy por hoy en Ituzaingó, sin haber habido cambios grandes, gruesos, sin haber habido cambio de gobierno, se esté queriendo perjudicar a los más débiles, que son los trabajadores, sí, y a los vecinos, dejando sin funcionamiento la línea comunal. Bueno, esperemos que esto funcione realmente como corresponde, que aunque funciona mal en un aspecto, funciona. Funciona. Y ahora estamos... Nosotros pretendemos que funcione bien. Claro. Que vuelva a arrancar la línea y que funcione bien. Porque la verdad que esto es como un círculo vicioso. Si se cae el coche, si disminuye la frecuencia, el vecino se cansa y vuelve al viejo sistema de tomarse 2 o 3 colectivos para llegar de un lado al otro. Y así se va cayendo la misma línea. Si la línea está bien cuidada, si los coches están mantenidos, cumplen la frecuencia horaria y andan, los vecinos vuelven a usar el transporte, se vuelve a financiar y el círculo virtuoso volvería a funcionar. Ahora nosotros queremos que eso sea así. La verdad no queremos tener una línea que funcione cada 45 o una hora paso colectivo. Queremos una línea decente para que todos nuestros vecinos puedan hacer uso de ella. Fenómeno. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, Mario, no sé si nos veremos porque nuevamente... Quiero ir de vacaciones. Usted se irá de vacaciones, yo paso siempre. La verdad que tuvimos un año largo y todavía no me fui, pero... Paso siempre por acá, espero que sí. Vamos a tratar de poder dar una mano a los choferes y a los vecinos, tratar de resolver este tema y después ir a descansar unos días. Y espero que en el descanso lo tome realmente como es, bueno, sin llevarse ninguna noticia, cuestión de estar con la mente a cero porque viene un año difícil, me parece. Viene un año difícil y venimos de un año difícil. Seguro. Muchas gracias. Chao, Mario.